Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Este programa que ya lleva, va a estar en su segundo año consecutivo en el aire, por el aire de Ecomedios AM1220 y en vivo para todo el mundo a través de redes sociales. Hoy, ocupándonos de lo que alguna vez se proclama acá permanentemente, que es el federalismo, y bueno, tratando un tema que se viene tratando, el tema de las residencias, que se trató en varios programas anteriores. Hoy, desde Cutralcó, una ciudad que está a 100 kilómetros de la ciudad capital de Neuquén, está el doctor Zúñiga y la doctora Palladio. Lo veo a Miguel y también lo veo, bueno, a nuestro querido Jorge Neira. Así que, Miguel, bienvenido y están todos conectados, así que comience nomás el programa. Muchísimas gracias, doctor Horacio Fernández, por la producción general de este programa, lo cual significa que se trabaja durante la semana y durante el programa y post-programa también. Así que, Horacio, esto también es mérito tuyo. Muchas gracias. Doctor Jorge Neira, mucho gusto. Creo que su presentación es totalmente sobreabundante, pero el doctor es académico de medicina y creo que toda su vida prestacional o gran parte de ella se ha dedicado a la terapia intensiva. Por supuesto, un gran docente en el país y en el exterior. Esto es simplemente para que, creo que es conocido por todos, por todo el país, Jorge, y muchísimas universidades del exterior, pero una simple presentación. Agradezco primero por un respeto a las damas, a Lorena Paramio, ¿digo bien? Sí. Mucho gusto, doctora. Usted es la directora del hospital, directora médica. Jefa de servicio. Jefa de atención médica. El director es Gastón y yo soy jefa de atención médica. Perdón. Jefa del servicio. Y no le quiero restar méritos al gran amigo Gastón Zúñiga, que es el director, con el cual tenemos ya nuestro trabajo en común hace un año aproximadamente, ¿no, Gastón? Sí, para mí igual es como una directora, así que compartimos la dirección hace 2 años, así que siempre me he sentido a la par suya y también acompañado, así que para mí es un placer compartir y sí es una directora. Por sus aportes profesionales y porque te tiene corto, ¿no? Gracias. Bueno, es un poco de humor, en los momentos que estamos viviendo no viene mal, pero a la hora de la seriedad y el aporte, el doctor Jorge Neira les va a contar un poco en qué estamos trabajando. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias, Horacio, por el trabajo. Buenas tardes, Gastón y Lorena. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, con los neuquinos. Me une con un neuquino un afecto de muchos años, más de 40, porque las primeras veces que fui a Neuquén a hablar de trauma, yo creo que ustedes, no sé si habían nacido, que en 1983, y para mí siempre fue una experiencia que tengo un gran cariño, ¿no? Alguien me dijo que dice que el que bebe del Limay nunca deja de volver, y a mí me pasó eso. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Les cuento un poquito cómo es el tema de la dinámica del programa y por qué el tema de la residencia. Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación, que incluso hizo una presentación ante el COFESA, acerca de una nueva ley de residencia que está en este momento está en el Senado, y que nos parece interesante porque es un posicionamiento acerca de la residencia, el presente y el futuro de la residencia. ¿Qué significa esto? Primero, el concepto de que el residente es un trabajador. ¿Por qué es un trabajador? Porque trabajador quiere decir, no es un becario, es un trabajador. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente una persona que se recibe antes de empezar la residencia es un profesional médico, para eso tiene su matrícula. Después podemos discutir si con esa matrícula puede ejercer la medicina o no, que de hecho lo puede hacer, digamos, desde el punto de vista legal, pero si es conveniente que lo haga sin la formación,
pero es un profesional médico que se contrata a los fines de su formación profesional y esta formación profesional tiene que ser supervisada. Ustedes saben que esto que parece algo simple es algo complejo porque en realidad existen muchos modelos prestacionales donde se utiliza al residente como mano de obra barata, donde se lo considera un becario, donde no tiene ninguna de las prerrogativas del trabajador y además cumpliendo funciones que no le corresponden porque ser una formación supervisada significa que siempre tiene que estar acompañado por alguien que lo supervise hasta que termine su residencia. Nosotros con este tema, digamos, lo discutimos mucho. De hecho, el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia, donde yo presido, tenemos una comisión de residentes que se une los martes, justamente el martes que viene tenemos la próxima reunión, con las sociedades científicas y estamos trabajando justamente en una normativa general del residente. ¿Okay? ¿Cómo queremos nosotros que sea el residente? Que, como bien decía Horacio al principio, con el tema del concepto federal, es que el residente tiene que ser el mismo independientemente de dónde se forme y su formación tiene que ser la misma independientemente del lugar donde lo haga. Y esto es algo que es importante porque tiene que ver justamente con todas las características laborales del residente. ¿Cuántas horas tiene que trabajar? ¿Cuántas horas máximo? ¿Cuántas horas de guardia? ¿Cuánto tiempo? ¿Si tiene que descansar el día siguiente o no? Bueno, todo esto va a estar escrito en esto que estamos trabajando, que es una propuesta que estamos haciendo al Ministerio, justamente porque estamos trabajando con el Ministerio en este tema. Y después hemos discutido el punto de la residencia con distintos sectores, por ejemplo, un sector es el sector público, otro sector es el sector privado. Cuando me refiero al sector privado, estoy hablando de lugares de referencia, como puede ser Flenni, o como pueden ser lugares de mucha trayectoria académica, además de trayectoria científica. Sabemos que hay cierta resistencia en algunos sistemas privados, porque el sistema privado utiliza algo parecido a la residencia, sin serlo exactamente, como les decía, para suplantar el tema del personal. Por eso un poco, Lorena y Gastón, lo que les quería preguntar es que nos hagan un pequeño resumen de cómo es el tema de las residencias en el hospital y cómo ustedes lo ven, cómo ustedes lo diagraman, cómo diagraman el tema de la residencia y cuáles son las falencias que tienen. Ustedes saben que en los últimos exámenes de residencia la convocatoria que fue grande tuvo poca aceptación porque mucha gente no se presentó a los cargos y esto ha generado, digamos, dificultades en muchas sociedades, ¿no? Porque hay lugares donde los residentes que normalmente asistían a una proporción alta empezaron a bajar y sobre todo en algunas especialidades, sobre todo las más críticas, que no tiene la cantidad de residentes necesaria. Así que quería ver, Lorena y Gastón, quería ver cómo ven ustedes el tema, primero, cuál es la experiencia de ustedes con la residencia y cómo ven el tema como para empezar a conversar. Así que Lorena o Gastón. Los escuchamos. Sí, bueno, porque nosotros acá la verdad que la residencia, siempre lo vimos al residente como una persona, un profesional en formación, no que venga a reemplazar ninguna mano de obra que nos haga falta, sí por ahí tratar de invertir en la residencia, en tiempo, para que después ese profesional se convierta en compañero nuestro. Pero siempre es supervisado. La mayoría venimos de distintos lugares, nos hemos recibido y hemos hecho nuestra residencia en distintas provincias. Y estamos acostumbrados, nuestra residencia es bastante nueva, la de Medicina General fue la primera que arranca y arranca en el 2015. Entonces nosotros llevamos una larga trayectoria de trabajar como solos, sin residentes, y no estábamos acostumbrados a esa mano de obra que a veces se dice. Entonces, la verdad es que trabajamos a la par y si el residente está de guardia por nosotros y no lo dejamos solo hasta que se cumplan los 2 años aproximadamente. Entonces, siempre es una formación supervisada, estamos al lado para cualquier duda. En nuestra provincia recién pueden hacer guardias solos cuando han cumplido los 2 años y 8 meses, casi el 70% de la residencia, no antes. Entonces, tampoco es que pasan a cumplir eso, a nos falta médico de guardia y tenemos al residente. En eso creo que es muy bueno nuestro hospital porque siempre están acompañados, muchos somos full time,
y tenemos esa visión de que hay que acompañar al residente y no que nos venga a hacer el trabajo. También lo que tenemos es que, por un lado, eso puede ser una fortaleza y en otros no, pero son pocos los residentes que tenemos en nuestro hospital. Nosotros, de medicina general, tenemos un cupo de 4 y, sin embargo, lo que pasa en todos lados no se está completando. Entonces, cuando entra un residente, tiene mucha posibilidad de prácticas, porque como no hay otro, no hay muchos residentes que le saquen las prácticas, que eso nos pasaba cuando estábamos en hospitales grandes, es como que para hacer un parto nunca llegábamos, porque estaba residente de gineco, porque estaba... En este hospital hay mucha capacidad de práctica, entonces también eso es un beneficio para el residente y para el que elija. Tenemos la dificultad de que nos eligen muy poquito, porque no es un lugar turístico, porque no es una residencia conocida. Pero bueno, tratamos de promocionar. Nosotros recibimos muchos rotantes de la universidad, algunos vienen de la UBA y muchos del Comahue, de la universidad que tenemos acá. Entonces nos conocen en la etapa antes en la PFO, y después está la posibilidad de que a la hora de entrar a una residencia nos puedan elegir como destino. Pero sí es verdad que lo que pasó en el país pasó acá también y quedaron muchas vacantes. Nuestro hospital cuenta con residencia de medicina general, de odontología, de nutrición, de gineco y de enfermería en cuidados críticos. En algunos hay residentes, en otros no, pero bueno, la idea es siempre seguir esto, apostando y promocionando y que haya ingreso de residentes, porque sabemos lo importante que es una residencia en un hospital, ¿no? Creo que moviliza todo el equipo. Sí, sí, la residencia, como vos bien decís, Lorena, es un arma de aprendizaje, no solamente para el que se está formando, sino para el que forma, porque es esta situación continua de tener a alguien que estimula, genera eso, ¿no? Yo creo que además Neuquén para nosotros, para los porteños, ha sido siempre un paradigma de lo que significaba la atención comunitaria a través de los programas de residencia y los programas de salud de Neuquén siempre fueron, digamos, una guía para todos nosotros, porque era un lugar, es más, muchos de los primeros residentes que tuvieron en la provincia de Neuquén vinieron de otro lado, como bien decís, y muchos de Capital y de Buenos Aires, ¿no? Yo recuerdo a Horacio Heller. Horacio Heller, yo lo conocí, Horacio, digamos, ahora tienen el nombre del hospital. Horacio se murió en el hospital trabajando, así que para nosotros es un ejemplo que debe ser un sistema de salud en el país que incluya, digamos, los programas de formación y sobre todo la residencia, que fue algo tan, tan, tan bueno, digamos, en su momento, ¿no? Vos dijiste una cosa muy interesante, que es el PFO, ¿no? La jerga del PFO es la práctica final obligatoria, o lo que se llamaba el internado rotatorio. Vos sabés que con el internado rotatorio nosotros hemos discutido, digamos, que el internado rotatorio podría llegar a ser una cosa interesante como síntesis de una persona que ya terminó todas sus materias y que necesita, digamos, pasar de la parte teórica dura, digamos, a la práctica asistencial, pero que en realidad no se cumple como se debiera cumplir, y nos parece que depende de alguna manera de la suerte que te toca, a dónde te toca hacer la práctica final obligatoria y las ganas que tiene el lugar donde vos vas para que esa práctica final obligatoria sea lo que tiene que ser, ¿no? Yo no sé si vos opinas lo mismo, Gastón, opinan lo mismo, no sé qué pasa allá, especialmente en Plaza Winco y Cutralcó, pero sé lo que pasa, digamos, en casi todo el ámbito del AMBA, digamos, que es un ámbito muy grande, porque es el 40-50% de la población del país, donde esto, que tendría las máximas posibilidades, es donde se hace peor. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo vos ves la práctica final obligatoria en los lugares, en Neuquén, digamos? Y porque esto tiene, digamos, viene a cuento de lo que vamos a hablar después, que es algo vinculado a esto. ¿Cómo ves vos, Lorena o Gastón, cómo ven la práctica final obligatoria en Neuquén? Sí, a mí, digamos, me toca quizá más gestionar o garantizar que la persona que viene a rotar tenga, digamos, lo que necesita como para sentirse cómodo, para desarrollarse justamente en la práctica por la cual viene. Así que por ahí, digamos, las cuestiones específicas, me gustaría que ahora Lorena cuente su experiencia porque ella es la que convive con los chicos. A mí sí me toca, digamos, observar
que a nivel localidad estamos cada vez más complicados en lo que nos toca garantizar en términos de salud a la población, ¿no? Porque vemos que hay un subsector privado que prácticamente aporta cada vez menos y que descansa, y tengo que ponerle comillas a esa palabra descansa, en el subsector público. Entonces, en ese contexto tan complejo con el que cada vez nos enfrentamos de una manera más violenta, tener residentes y tener el espacio para las personas que hacen rotación, digamos, es algo que nos sirve mucho, como también le va a servir al residente o al rotante para nutrirse también. Entonces, en esto de pensarlos como personas y pensarlos como un profesional en formación, digamos, y darle todo lo que necesita para no solo exigirle que termine siendo mano de obra barata, ¿no? Sí, nosotros la verdad que en lo que es los rotantes tienen muy buena inserción en el hospital. La mayoría de los médicos ya estamos acostumbrados a la llegada de ellos, a compartir la actividad, a compartir las guardias. Nos ayudan muchísimo, pero estando a la par, nos ayudamos mutuamente, esto que hablamos. No sé, vemos, nos cuesta a los que hacemos guardia y todo eso. Tareas de educación, de ateneos, y ellos es como que nos dan ese aire porque tienen un poco más más tiempo para prepararlos, entonces nos permiten tener actividad docencia que a veces si no, no las estamos teniendo. Lo que mayor tenemos nosotros, la mayor cantidad de chicos vienen de la Universidad de Comahue, la verdad que yo los veo re bien, con ganas de aprender, que es fundamental, el ida y vuelta, el feedback, si uno ve que el otro tiene ganas de aprender, nosotros vamos a tener ganas de enseñar. Y la verdad que es muy bueno el intercambio, están, trabajan, practican, pero siempre, como hablamos, siempre supervisados. En más, ellos hacen generalmente a la noche, no se quedan, porque ya sabemos que en la noche hay menos caudal de pacientes, entonces, ¿para qué hacerlos estar despierto toda la noche? La idea es enseñarles, que ellos se vayan con prácticas, con buen recuerdo del lugar y que les sirva el paso. Así que yo con eso estoy de acuerdo con la modalidad de PFO. Claro, a mí me parece, yo te escuchaba, Lorena, y lo escuchaba Gastón, y claro, ustedes tienen una cosa personalizada. Personalizada es, tiene una cantidad acotada de gente con profesionales full time. Estas dos combinaciones, que es poca cantidad de gente con profesionales full time, que tienen ganas de hacer esas cosas, es un gran elemento con los que ustedes cuentan, porque se juntan las dos cosas virtuosas. ¿No? Que es tener gente que tenga ganas de enseñar y tener gente que tenga ganas de aprender, como bien decía vos, Lorena. El planteo es, nosotros lo que estamos proponiendo, digamos, esto hace unos años, y que era presidente de la Academia, cuando asumió la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, Pradier, él propuso, digamos, que la residencia fuera obligatoria. Obligatoria significa que vos terminás de cursar la carrera y tenés que hacer obligatoriamente la residencia de lo que te toca de acuerdo a los promedios. Esto es muy parecido al MIR. El MIR en España, en realidad, es que cuando uno termina la carrera, se anota en el examen de residente y de acuerdo al puntaje de la carrera más el puntaje del examen, van eligiendo. O sea que los primeros eligen, los últimos van donde los mandan, con un criterio absolutamente federal. Lo cual, eso democratiza el sistema. Y te asegura la cobertura del 100% de las plazas. La única posibilidad que no hubiera cobertura del 100% de las plazas es que no hubiera cantidad de egresados suficiente para presentarse a las plazas. Y esto es interesante porque para hacer medicina asistencial sería un cambio, fíjate que sería un cambio hasta operativo, porque la persona tendría su matrícula no cuando se recibe, sino cuando termina la residencia. Entonces, cuando termina la residencia es un especialista de algo, que puede ser desde clínica médica, medicina general, neurocirugía o cirugía cardiovascular, digamos. No es que es igualmente especialista. Nosotros siempre insistimos en la democracia de la especialidad, ¿no? Para nosotros, en el Consejo de Certificación, un especialista es lo mismo si es cirujano cardiovascular o si es médico general y de familia, porque el concepto es como que el cirujano cardiovascular es como un ente superior y eso no es así. Es tan profesional uno como el otro y tan necesario uno como el otro. Y este es un concepto importante, ¿no? Y me parece que
hace o haría, digamos, a un tema de residencias mucho más homogéneo, digamos, y con mayor cantidad de cobertura. Para esto tienen que involucrarse las universidades. Vos hablas de la Universidad del Comahue. Bueno, habría que hablar, y sería interesante que ustedes empiecen a hablar con la Universidad del Comahue, no en forma impositiva, sino en forma de pensamiento, digamos. Dice que la mente es como el paracaídas, funciona como está abierto, ¿no? Y con este concepto, digamos, de apertura de la mente, empezar a trabajar con el Comahue, un programa virtuoso de ver de qué manera se podría achicar la carrera de medicina. Vos sabés que el internado rotatorio, si yo no me equivoco, son 1.440 horas, o lo que es la PFO, como vos decís, son 1.440 horas. O sea que 1.440 horas es. Y las carreras de medicina en general en el mundo están alrededor de 3.500 horas, 4.000, no de 5.000 y pico de horas como tenemos nosotros. Con lo cual, si vos achicás un año en la carrera de medicina, vos podrías hacer tu formación profesional e inmediatamente la residencia, y cuando termine la residencia te darán una matrícula habilitante con una especialidad determinada. Me gustaría saber ustedes qué piensan de esto que les estoy diciendo, cómo lo ven, si ven la posibilidad de empezar a conversarlo, digamos, como idea por ahora, nada como una obligación, sino para empezar a pensar con la universidad a ver qué les parece. ¿Qué opinan ustedes? Me interesa mucho la opinión de ustedes. Gloria, La ¿no? verdad no sé, yo estudié en Córdoba, así que bueno, mi carrera fue de 6 años en la Universidad Nacional de Córdoba. Igual sé que está la de Mendoza, también tiene un programa similar. Sí, quizás no hace falta los 6 años y después tener más tiempo para formarnos en lo que en realidad vamos a hacer, me parece que sería bueno. ¿Cómo lo podrían tomar las autoridades, las sugerencias? La verdad no sé, no se me había ocurrido, pero creo que puede ser una buena opción ya empezar a pensarlo, y más si lo estamos viendo en otros países como modelo. Invertir más en la formación de posgrado quizás sea mejor. Y sobre todo porque vos pensás que, digamos, el modelo actual para que vos tengas una especialidad, habitualmente tenés los 6 años de carrera, más los 4 años de residencia, más el año de jefe residente o de instructor residente, tenés 12 años para empezar a trabajar, a tomar vuelo, ¿no? De esta manera, digamos, uno se aseguraría que si la carrera dura 4 años y medio, o 4, digamos, más la residencia serían 8, y ya, digamos, con los 9 años o 10 años ya estarías en condiciones, como vos decís, de hacer lo que te gusta. Así que a mí me parece que sería interesante, quizás Gastón, en este sentido, como director del hospital, podría empezar a hacer como charlas de pensamiento, de brainstorming, ¿no? Con la universidad. A ver, ¿qué opina la Universidad de Comahue? La Universidad de Comahue es una universidad relativamente joven, ¿no? Me parece que sería interesante ver cómo lo ven, digamos, porque siempre uno lo ve desde acá, digamos, seguramente la Universidad de Comahue forma parte de APACIMERA, que es la Asociación de Entidades de Facultad de Medicina, o de FAFEM, que es la pública, digamos. Pero me parece que sería interesante. ¿Vos cómo ves, Gastón, este vínculo con la universidad desde el hospital? Sí, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario hacer ajustes. Te cuento por ahí la experiencia más de kinesiología, que es una especialidad que está iniciando ahora, transitando el camino de las residencias en la provincia del Neuquén, algo que es muy habitual en Buenos Aires. Yo estoy formado en la UBA y en ese momento, digamos, uno hasta iba a ir gratis a una concurrencia, que una concurrencia acá no existe y para la cual había que rendir, o sea, un lugar de prestigio. Salir recién recibido y acceder a una concurrencia, en ese momento yo quería ir al Rivadavia o quería ir al Fernández, y era como un Uber gratis, pero entendía que en ese gratis tenía un paquete enorme que es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, salir formado. Entonces yo creo que hoy nos está pasando, por ejemplo, con las trabajadoras sociales, un recurso que no estamos obteniendo de manera sencilla, y la Universidad del Comahue es formadora justamente de trabajadores sociales. Los sueldos realmente son bajos. En la relación con hoy, a nosotros nos cuesta competir con la justicia,
porque la justicia tiene sueldos más atractivos y quizá menos roce en lo que implica la salud en todo su contexto. Entonces, relacionándolo con esto que decís vos, yo creo que sí, que uno debería invertir más en la formación propiamente dicha, y eso la UBA, a mí, por ejemplo, desde segundo año yo ya iba teniendo roce con el paciente, con las instituciones, y esto después a uno lo habilita a llegar a un servicio y trabajar. Cosa que no veía con algunos compañeros que venían de otras formaciones con menos rodaje, y eso después impacta en lo que uno hace en lo cotidiano, Estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a un corte, Gastón y Lorena. Así que seguimos con este tema inmediatamente después porque me parece que surgen algunos interrogantes muy interesantes. Así que nos vemos en un ratito, ¿no, Miguel? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Lorena y Gastón. Volvemos en 2 minutos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá. Respirá. Disfruta su gastronomía. Despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Buenas tardes, bueno, estamos de vuelta después del corte. Jorge, Miguel, pueden continuar con el programa, que es muy interesante, por cierto. Hola, Miguel. Modelo prestacional interesante. Así que yo creo que este vínculo con la universidad puede ser como un inicio para pensar juntos, ¿no? Así que vos me decías, Gastón, que había opciones en ese sentido, ¿no? Sí, no, tengo que también sincerarme en las cuestiones que implican o que involucran la gestión propiamente dicha, ¿no? Obviamente que uno debe convencer desde el fundamento como para que nuestros inmediatos superiores también, digamos, lo entiendan de esa manera. El Ministerio de Salud del Neuquén tiene, digamos, una dirección que es Talento Humano, dirección provincial, en la cual trabaja todo este tema de residencias y piensa todo el tiempo estrategias como para optimizar. De hecho, te cuento por ahí algunos detalles. Nosotros acá, que calculo que es un problema nacional, psiquiatría, en esto que contaba en su momento Lorena, el médico residente que se egresa del sistema de residencia neuquino tiene un compromiso de volver al sistema por su formación y como está estipulado obviamente en todo lo que genera el contrato. Y nuestra plaza, que sería Cutralcó Plaza Huíncul, como lo decía Lorena, y yo lo hablo desde un lugar de nacido y criado, no es seductora. Entonces, por un montón de problemáticas, ¿no? No solo por lo que tiene que ver con
con el paisaje, las cuestiones de actividad. Hay muchas cosas. Entonces, desde esta dirección provincial me ha tocado participar en reuniones larguísimas y numerosas, en las cuales hay un esfuerzo enorme desde quien ocupa cargos de conducción y con poder de decisión, que hacen una gestión muy difícil. Entonces, uno en la teoría, digamos, lo puede plantear con cierta liviandad, y a veces, digamos, llevarlo a la práctica es muy difícil porque tenemos innumerable cantidad de variables que a veces conspiran, no siempre con mala intención, sino a veces por la burocracia o por cuestiones de que no todos están de acuerdo. Entonces, poder avanzar en eso es algo muy difícil, pero yo sigo insistiendo en que esto es algo que sería muy beneficioso para generar, como vos decís, un círculo virtuoso. Después tenemos experiencias chiquititas con universidades, por ejemplo, de una Universidad de Mendoza, que en su momento se comunican y dicen: necesitamos que sean un hospital que albergue a nuestros alumnos, de quienes sociología, porque hay gente radicada que vive en la zona de ustedes. Necesitamos que puedan hacer este trayecto formativo allá. Bueno, se genera un convenio y hay cosas que son como más sencillas. Pero, digamos, tratar de romper con un modelo tiene muchas dificultades. Pero sí creo que es muy importante generar el vínculo con la facultad de Comahue. Una de las cosas que vos decías del Ministerio de Salud de Neuquén es que forma parte, digamos, del COFESA, el Ministro de Salud forma parte del COFESA, y esto fue discutido en el COFESA y fue, digamos, de alguna manera aprobado por el COFESA, por lo menos en sus primeras aproximaciones. Así que no es un tema que va a ser distinto de lo que el Ministerio ha escuchado, sino simplemente que desde abajo se le diga lo mismo que desde arriba, ¿no? Y de esa manera yo creo que uno logra esta unificación de criterios que me parece que está bueno. Así que en ese sentido me parece interesante. Y otra cosa que vos decías, que vos que sos kinesiólogo o de los trabajadores sociales, hay una comisión de especialidades de la cual nosotros como Consejo de Certificación formamos parte en el Ministerio, estuvimos reunidos hace menos de un mes, discutiendo el resto de las especialidades, el resto de las especialidades no médicas, digamos, sino de las profesiones, por así decirlo, ¿no? Así que me parece que en ese sentido hay como una línea de trabajo conjunta. Por eso es que está bueno pensar no solamente en términos del profesional médico, sino en términos del profesional del equipo de salud, ¿no? Y ahí, digamos, dentro del profesional del equipo de salud, todas las profesiones que participan, como por ejemplo enfermería. Fíjate qué interesante que ustedes tengan una residencia de cuidados intensivos de enfermería, que a mí me parece que es muy bueno, digamos, y que es un nicho también que hay que trabajar, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es interesante. Por eso es que me parece que está bueno el tema de las conversaciones, porque por ahí es más fácil que ustedes hablen con la Universidad de Comahue que nosotros hablemos con la Facimera, donde hay, ponele, 25 decanos. Entonces, hay 25 intereses que no siempre son iguales, digamos. Entonces, a mí me parece que como ejercicio sería como un muestreo, ¿no? Esto que ustedes pueden hacer desde el punto de vista del diálogo con las universidades, sería como una especie de muestreo de hacia dónde, cómo llevar la conversación. Así que a mí me parece que es muy interesante que ustedes comiencen con esta actividad, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas personas se reciben en la Universidad del Comahue de médicos por año? No tengo el dato preciso, ¿no? Bueno, No eso es muy creo que más de interesante. 100. ¿Más de 100? Bueno, No, hay alrededor, no más de 100, no más no de más de 100. 100. Bueno, eso sería muy interesante, Lorena y Gastón, porque sería una forma de empezar a pensar en términos de operatividad, ¿no? Si yo tengo que diseñar algo, tengo que saber cuántas plazas de residentes tengo en la provincia, cuántas plazas necesitaría. Dentro de las plazas que necesitaría, ¿cuáles serían las especialidades que se necesitarían? Porque a mí me parece que las residencias se hicieron en el país medio a criterio de los que armaban la residencia. Yo quería hacer una residencia tal cosa y hacía la residencia. No había como una directriz de cuál tipo de residente necesitamos. Por eso es que si vos analizás medicina general y de familia, no tiene la cantidad de plazas a nivel federal que tendría que tener. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente siempre ha privilegiado otras especialidades y esta quedó medio como la cenicienta, ¿no? Y solamente en los lugares donde el concepto de la medicina general y de familia es como en Neuquén, que es el criterio, me parece,
o por ejemplo en Jujuy, donde el criterio está bueno porque ellos se basan, su medicina se basa en la atención primaria. Bueno, me parece que ahí esas son cosas también virtuosas de ustedes, ¿no? No sé qué opinas vos, Lorena. A nosotros nos pasó algo muy particular con los cupos. Cuando arrancamos para los cupos de medicina general, había determinado número de sedes, y después es como que políticamente era bueno aumentar el número de cupos para medicina general. Entonces se aumentaron el número de cupos de 6 a 8, por ejemplo, en zona metropolitana, que es la zona de Neuquén, Zapala de 6 a 8, que Zapala es una residencia como que tiene mucha trayectoria, un hospital conocido. Entonces, bueno, la mayoría de los postulantes elegían esos lugares y nosotros nos quedábamos sin la posibilidad de residente. Entonces, políticamente era bueno aumentar el número de cargos y las vacantes para el ingreso, pero los lugares que costaba completarse quedábamos sin residentes. Entonces, es como difícil, ese equilibrio no lo podría determinar qué es lo mejor, pero siguen aumentando cupos. Después se incorporó Junín de los Andes, San Martín se llena inmediatamente, San Martín nunca tiene dificultad para conseguir médicos, y hay lugares que están como con falta de completar, ya sea médico de planta y residencia fundamentalmente, Chosmalal, nosotros, es como que hemos quedado sin residentes. Entonces, esa línea delgada no sé qué es lo mejor, pero sí hay muchos cupos de medicina general. La política fue aumentar los cupos de muchas especialidades y la verdad que siguen quedando estos cargos vacantes. Sí, la cantidad de cupos de ingresantes, eso sí se trata de medir de acuerdo a la necesidad por ahí. Es como que eso lo tratan de medir el Castro Rendón, que es el hospital cabecera, y dice, bueno, a ver, este año no vamos a llamar o sí vamos a llamar infectólogos, esas especialidades, digamos, más críticas, las van regulando. Claro, está bien lo que decís. Yo creo que a mí me parece que la provincia debería pensar en términos de un programa provincial. Esto significa un programa provincial de medicina general y de familia que incluya, si no, digamos, los cupos en todos lados, sí las rotaciones por todos lados. Porque evidentemente no es todo tan exactamente igual de acuerdo con los lugares donde están. Digamos, San Martín de los Andes no es igual que Zapala o no es igual que Plaza Huincul. A mí me parece que esto es lo que quizás sea bueno trabajar a nivel provincial, que es cómo vos desplegás a la residencia en la provincia, para que no haya situaciones de, ¿cómo te puedo explicar?, de que me voy porque me gusta más ir a Lago Lácar que a Plaza Huincul, ¿no? Me parece que esto es un poco con ese criterio. Y la otra cosa que me parece que es interesante también es el tema que nosotros estamos trabajando ahora, que es el tema del profesionalismo, ¿no? Fíjate que nosotros en general formamos especialistas, pero hay una cosa que es anterior al especialista, que es formar un profesional. Y se supone que el profesional del equipo de salud tiene que tener una cantidad de conceptos de comunicación, de aspectos éticos, aspectos legales, aspectos humanísticos, aspectos de investigación, que habitualmente no se dan durante la carrera ni tampoco se hacen durante la residencia, ¿no? Y esto hace que después el profesional termine siendo, el médico termine siendo un especialista muy bueno, pero su profesionalidad, digamos, por ejemplo, su inserción en el sistema de salud, su participación, queda desdibujado porque queda de acorde a las características propias del especialista y a quien lo formó. Y los que lo formaron no siempre tienen la formación en profesionalismo que tienen que tener los profesionales. Así que, ¿cómo ven esto? Nosotros en el Consejo hicimos un curso de profesionalismo que con las sociedades científicas entrenamos a 40 y pico de profesionales de distintas entidades científicas que entrenaban residentes, y el comentario fue muy interesante porque era un curso teórico o práctico, porque se hacía con simulación y con una serie de cosas, donde se hacía el énfasis en lo humanístico, sobre todo en la literatura, en la pintura, ¿no?, que son las cosas más afines por ahí a la medicina. Y la verdad que me decían todos, es la primera vez en mi carrera, estamos hablando de personas entre 40 y 50 años, ¿eh?, primera vez en mi carrera que me dan todo esto junto como para que yo lo pueda trabajar con los residentes. Por ejemplo, una de las actividades era leer un cuento de Borges o leer un cuento de Chekhov o leer un cuento que tenía que ver con la temática que se estaba discutiendo y discutirlo con los residentes. Y qué es lo que le estoy diciendo, ¿no? Cosas que parecen, que dice, ¿por qué? Pero si yo soy médico, sí, justamente.
digamos, Edmund Pellegrino decía que la medicina es la más humanística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Bueno, esto es lo que yo creo que me parece que también falta. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, qué piensan y cómo lo implementarían si tuvieran la oportunidad? ¿Flores? Nosotros, a ver, lo más cercano que tenemos a esto que vos me hablas de, nos hablas de profesionalismo, es para todas las residencias, la Subsecretaría de Salud larga módulos transversales, se llaman. Claro. Y ahí hay módulos que son para todos, y sí tenemos un poquito más de, bueno, de bioética, de inteligencia emocional, de algunas cositas que no son tan médicas y de la especialidad. Es eso lo que más se aproxima, me parecería, pero buenísimo. Aparte, lo vemos en nosotros mismos, en los profesionales que trabajamos día a día acá en el hospital, que cada vez a veces estamos más lejos del paciente, solo pensando en individualidades, en trabajar e irnos a la casa rápido. Entonces, volver un poquito a los sentimientos, a la empatía, al compromiso, es muy bueno. Evitaría los tantos conflictos. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Lore? Porque hay cosas que te muestra la literatura o el arte en general, pero la literatura o la pintura y la literatura son los más, ¿cómo te puedo explicar? Los más cercanos, ¿no? Porque vos ves una escultura y qué sé yo, te cuesta más encontrarle el sentido que a una pintura, ¿no? Una pintura te impacta de otra manera, ¿no? Te llena los ojos de otra manera, o la literatura, cuando vos lees algo afín. Es interesante porque Aristóteles decía que el arte sigue a la naturaleza, ¿no? Y sin embargo, algunos autores decían que la naturaleza sigue al arte. Y muchas veces vos lees cosas que decís, claro, esto es así, y es una ficción. Y como vos vinculás la ficción con la realidad y entendés a través de la ficción cosas de la realidad, cuando las entendiste a través de la ficción, ¿no? Y a mí me parece que esto es interesante porque los chicos hoy no tienen el hábito de la lectura de algunos documentos. Por ejemplo, yo siempre digo, con el tema de la inmortalidad, ¿viste? Que es algo tan afín a nosotros, porque el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. Yo creo que si uno lee El Inmortal de Borges, o lee algunos cuentos de Gulliver, los cuentos de Gulliver, en realidad se cree que son cuentos para chicos, fueron hechos para adultos. Era un satírico, Jonathan Swift. Y bueno, y todo es una crítica, digamos, a Inglaterra, ¿no? Al Reino Unido. Y es interesante porque tiene cosas maravillosas. Tiene un cuento que después de ir al país de los gigantes, el país de los enanos, va a un lugar, el país de los Skullbrooks, vieron que siempre tenía estas palabras así raras, donde había unos viejos que no se morían. Entonces cuando llega Gulliver, dice, qué bueno, fui a un lugar y me enteré que había gente que nacía que no se iba a morir. Yo dije, esto está bueno y sería bueno difundirlo. Pero claro, resulta que estos tipos que no se morían iban perdiendo todas sus facultades. Y entonces tenían 80 años, se caían los dientes, se le caía el pelo, no se acordaban cómo se llamaban, se olvidaban de hablar, ¿no? Y esta sensación, digamos, de la futilidad, que uno la lee y parece un cuentito, ¿no?, para los chicos, es una manifestación, digamos, de la realidad. Y es algo para discutir con... Vieron que nosotros cuando terminamos la carrera somos unos soberbios omnipotentes que creemos que primero que sabemos todo y segundo que vamos a salvar la vida de todo el mundo. Y los límites muchas veces se hacen difíciles, ¿no? Y a mí me parece que estas discusiones con los que están formándose forman a los dos, ¿no? Forman al que está haciendo la discusión, al formador y al formado, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Gastón, Lorena, ¿qué les parece? Sí, mientras hablaba, recordaba la primera charla que tuve acá con Lore, mi compañera, y decíamos, bueno, ¿cómo encaramos la gestión, ¿no? Y nos pusimos, obviamente, un objetivo básico que era optimizar el funcionamiento de la organización. Y en el otro, nos proponíamos como gran objetivo generar un clima laboral, digamos, agradable, porque eso termina impactando en la productividad. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? Nos olvidamos a veces de que somos seres humanos, que nos relacionamos todo el tiempo, y que cuanto más te unís, más das respuesta a la problemática que acontece en forma espontánea, programada o por urgencia. Entonces yo creo que hay que apostarle a eso, ¿no? O sea, y ahí incluiría en realidad a todos los agentes que formamos parte del sistema de salud. Absolutamente. No solo claro, a residentes, porque
Básicamente la carrera te lleva por un lugar bien orgánico, biologicista, y el paciente es una cosa, y nos olvidamos que el paciente vive en una familia y que uno habla con el paciente y se olvida de la familia, y después. Y bueno, todo eso trae humanización en este caso hospitalario. Así que sí, me parece que tener esta visión de salir, de también descontracturarse y de simplemente compartir, me parece que hace bien al sistema, ¿no? Sí, es como humanizar la tarea, digamos, ¿no? Fíjate vos que una de las cosas que vos decías que yo comparto, que tiene que ver con la gestión, digamos, es qué es lo que produce el burnout, ¿no? Cuando vos me decís, ¿el burnout es producido por qué? ¿Por las características de lo que vos haces o por las características del medio donde vos trabajás para hacer lo que tenés que hacer? Y yo creo que es así, que lo más importante es el medio. Si vos tenés un medio sano, un medio que te protege, un medio que es inclusivo, como vos decís, donde todos tienen su participación, donde no hay niveles de, digamos, sociales en el sentido médico. Vieron que siempre parece la sensación como que el médico es lo más, Jerarquía. después viene la enfermera, después viene el kinesiólogo, el kinesiólogo un poquito más porque es un profesional, la enfermera está ahí, que no se termina de definir como profesional, a pesar de que es un profesional. Y para mí son todos iguales, somos todos trabajadores de la salud. Y a mí me parece que estos ámbitos sanos desde el punto de vista laboral, ¿no? El sano significa que hay respeto por el otro, que hay respeto por la opinión del otro, que una enfermera puede opinar en una recorrida como puede ir al médico o el kinesiólogo, porque para eso están. Y yo creo que esto tiene que ver justamente con la humanización de la tarea, y para eso me parece que hay que humanizarla, y hay que humanizarla con cosas humanísticas, ¿no? Y me parece que esta cosa de la literatura, de la pintura. Nosotros empezamos el curso de profesionalismo con un cuadro que se llama The Doctor, que es de un pintor inglés, John Luke Field, que era de la época de la Reina Victoria, digamos, que es un cuadro de un médico que está sentado en una silla, está atendiendo a un chiquito que está sobre almohadas en dos sillas, y atrás está la madre y el padre. La madre está destrozada, llorando sobre una mesa, el padre parado, medio en la oscuridad, y hay una lámpara que ilumina la cara del chiquito a través del médico, ¿no? Y eso se llama The Doctor, el doctor, ¿no? La función del médico. Esto es para discutirlo entre todos, porque en realidad ustedes demuestran ese cuadro, a ustedes les genera el cuadro una emoción particular, y a los chicos les tiene que generar otra, pero ahí está el diálogo, lo que significa el diálogo y lo que significa la actitud profesional, ¿no? Así que a mí me parece que estas son las cosas que yo creo que a veces uno se olvida, porque parece que como en el hospital solamente hay que hablar de medicina, y yo digo, la medicina es una ciencia humana, o es una humanidad científica, como ustedes quieran. Me parece que hay que incorporar estas cosas en la formación y las actividades diarias. No sé cómo lo ve Lorena, cómo lo ve Gastón. Sí, habría que ver cómo, con quién. Creo que sí sería buenísimo. Nosotros en un momento tuvimos como participaciones así con acompañante, con una chica que era coach y acompañante terapéutico, y nos hizo participar, pero no desde el arte. Me encantaría, había que bueno, que esto, contactarse con una persona que nos pueda enseñar de qué manera hacerlo. Sí, nosotros estamos preparando un curso, que es bueno, el curso que hicimos nosotros de socorrismo, que es un curso que dura un año, se hace dos veces por semana, dos veces por mes, perdón, una vez cada 15 días, dura 2 horas y media por cada vez, y lo que tienen son, nosotros tenemos todas las clases firmadas, y la idea es que nosotros podemos, trabajando con ustedes, es que ustedes puedan pasar las clases y ustedes hacer la discusión que nosotros hacíamos después de las clases. Para esto estamos armando ahora en el Consejo un curso, que a los cuales lo vamos a invitar, justamente es un curso de profesionalismo para formar formadores nuevamente, ¿no? Nosotros creemos que primero hay que empezar formando formadores, porque, y además lo ideal sería formar formadores de los lugares donde hay residencia, para que ustedes puedan poner en práctica esta actividad, porque durante la residencia, este curso que dura un año para un formador, tendría que durar toda la residencia. Entonces yo puedo darle una parte de comunicación, cómo se comunican las noticias, las buenas, las malas, cómo se hace para comunicarse entre los profesionales, entre sí, o entre el profesional y el equipo y el
¿cómo se llama? Y el paciente, el profesional, la familia. Me parece que estas son las cosas que nosotros tenemos que desarrollar, y bueno, esa es la idea. Así que a mí me parece que si ustedes están de acuerdo, por ahí podría ser que se sumaran a estos cursos, porque me parece que sería como una forma de organizar el tema del profesionalismo, que son actividades transversales, como vos decís, Lorena, o decía Gastón. Son actividades transversales, esto hay que hacerlo transversalmente. Habitualmente a esto se lo llama competencia blanda, porque la competencia dura es la competencia de la especialidad. Pero las competencias blandas son las que te dan como la estrategia de trabajo, o te dan la capacidad de trabajo, para que vos puedas llevar adelante tu profesión. Y me parece que no es menor, porque fíjense que la mayoría de los conflictos tienen más que ver con temas de profesionalismo que con temas de especialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven eso ustedes, no? Quizás ustedes no tengan mucho conflicto legal. Sí. ¿Qué les parece? Sí, diariamente tenemos conflicto. Diariamente creo que hay conflictos, y fundamentalmente por problemas de comunicación, el no mirar al otro. Así que si es algo, una herramienta que nos va a ayudar, bienvenido, porque es y pasa por eso, no por la especie, no por el conocimiento médico, porque no dudamos el conocimiento médico. Claro. Es del querer hacer, mirar a tu compañero, ayudarlo y trabajar en equipo. Sí, sí, a mí me parece que es eso. Yo creo que el tema más importante de la conflictividad laboral pasa por la comunicación. Y en realidad, si vos te fijas, en tanto el grado como el posgrado, la comunicación es un tema que no se toca como corresponde, ¿no? Y justamente uno de los temas más importantes es que vos podés ser un excelente profesional, pero si sos un mal comunicador vas a tener problemas. Si no es que el hecho de que ser un buen especialista asegura que vos no vas a tener problemas. Al contrario, vos podés ser un muy mal especialista y tener mucha comunicación. Yo siempre recuerdo cuando era residente, hace muchos años, nosotros teníamos un médico de staff que era, yo te diría que para nosotros era la ignorancia absoluta en el tema médico, ¿no? Y sin embargo, tenía su consultorio, era un tipo que hacía consultorio, los pacientes lo amaban, y lo venían a ver y preguntaban por el profesor, ¿no? Yo decía, pero ¿es posible? ¿Cómo puedes decirle profesor a este energúmeno que no tiene idea de nada? Y sin embargo, fíjate vos el vínculo tan grande que tenía en el barrio, que era como si fuera el gran referente comunitario, ¿no? Y a mí me parece que esto es para pensar, digamos, ¿no? En cambio, el otro especialista que sabe mucho, yo generalmente es un soberbio que le parece que los demás no están a su altura y no tiene por qué explicarle, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes esto, pero me parece que es un ejemplo para tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo veo, Gastón? Sí. No, lo veo a diario, y me parece que cuanto más habilidad tiene uno para relacionarse y tratar a las personas como tal, o sea, en general la lógica que impera es como pensar que desde una dirección la relación sería de sujeto a objeto, ¿no? Yo soy el sujeto y el otro es un objeto, y para mí tiene que ser una relación sujeto-sujeto. Absolutamente. Que sea bidireccional, ¿no? Y en general es unidireccional. Y en eso nosotros hemos invertido mucho, quizá a veces no se ve plasmado en números o en cuestiones, pero se termina generando un clima o una atmósfera distinta en donde uno plantea, digamos, esta relación de igual a igual, ¿no? Me parece que eso es lo que uno debería transmitir, independientemente desde dónde uno habla, ¿no? Yo, obviamente no es lo mismo el director o la jefa de atención médica o el kinesiólogo. Todos los servicios debería funcionar así, ¿no? Y animarse a que a veces te acomode en la palmera otro que tiene menos jerarquía o que ocupa otro rol, ¿no? O sea, por lo menos así lo veo yo. Me parece que eso sería lo más sano para las organizaciones. Jorge, tengo... Sí, tomate el último minuto y después pasame así. Dale, Jorge. Un minuto más para conversar, digamos. El tema es que yo creo que los roles, como vos decís, las jerarquías... También cuando vos tenés una muy buena comunicación, la gente empieza a aceptar las jerarquías que no son impuestas, sino son las jerarquías que hay cuando vos le das espacio a los demás. Entonces es mucho más fácil tener una jerarquía aceptada por parte de la comunidad profesional que está trabajando cuando hay diálogo. Porque en realidad la gente entiende por qué vos sos el director y por qué Lorena es la jefa del servicio. ¿Por qué? Porque bueno, porque son los que están a cargo de las cosas y
Y esa aptitud que ustedes tienen para comunicarse y para hacer esa relación también a ellos les sirve de ejemplo, ¿no? Por eso es que me parece que estas cosas hay que estimularlas, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Miguel, te doy el último minuto. Gracias, Lorena, gracias, Gastón. Y seguimos en tema. Yo les pediría, bueno, si ustedes quieren, que sí, a ver, cuando ustedes tengan alguna información acerca de sus relaciones con la universidad, que nos avisen y nos volvemos a contar. Bueno. Miguel, Lorena, Gastón, muy complacidos, pero esto es no es un inicio, sino que es una continuidad de los tantos proyectos que tenemos con Gastón, fundamentalmente desde el Foro para el Desarrollo de la Ciencia y la Academia Nacional de Medicina, con la presencia de Jorge, el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos. Estamos muy, pero muy conformes y contentos y motivados de llegar al interior del país. Nosotros somos de un espíritu federalista y dentro de lo que ustedes estaban conversando, quiero agregar que el tema de la comunicación evita, previene el conflicto. Mucho tiempo se habló de la relación médico-paciente, que ustedes lo habrán escuchado, pero después se ha ampliado a la relación médico-médico, equipo de salud con equipo de salud, profesionales de la salud con el paciente, pero también con los familiares del paciente. Creo que es un tema que ustedes recién hablaban de la comunicación, por ejemplo, de buenas o malas noticias, otro tema a abordar. Así que, Gastón, creo que ahora que conozco también a Lorena, tenemos mucho para trabajar y podemos seguir haciéndolo, por supuesto, a través de este programa cuando ustedes quieran, pero también con los proyectos que teníamos en conjunto. Un orgullo para nosotros que hayan aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias, señores. Muchas gracias, Gastón. Nos vemos la próxima. Buen fin de. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Envíanos un WhatsApp al 11 40 46